¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal nuevamente. Como veis, estoy aquí probando. A ver, no sé, a ver si de qué manera me podéis seguir en Twitch. No sé cuál es la forma para que os llame la atención este cartel, así que no sé. Si os entra un poco de epilepsia, lo siento mucho, pero los estoy probando. ¿A qué modo os puedo poner? Un modito que no moleste tanto, porque hay unos muy epilépticos, entonces no quiero molestar. ¿Eso cuál es? Ese es el normal. Este, que os entre la embolia. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Madre mía, estoy viendo aquí el reflejo de lo que está haciendo eso de atrás y me está dando a mí... No se puede, no se puede grabar así. Pero bueno, mientras inicio el vídeo, lo dejamos así. Hoy, chicos, humor viral mexicano. Bueno, no lo pone, pero es humor viral mexicano número 5. Puro humor del canal Mexicatote, que hace tiempo no lo reaccionamos. Así que nada, chicos, antes de que me tire por los suelos escupiendo Alcacercer por la boca, espuma, ya sabéis, por la boca, empezamos con el vídeo porque ya me está entrando algo con esto, chicos, lo siento. Si queréis que pare esto, darle follow a Twitch y ya veréis cómo para. Si vais a Twitch ahora mismo, le dais follow a mi nombre, para esto ahora mismo. Comenzamos. Habéis visto, chicos, me habéis seguido por Twitch y se ha parado, ya está, habéis visto, es fácil. Advertencia, este vídeo no tiene la intención de defender a nadie. El contenido mostrado es solo humor recopilado para entretener a la audiencia, chicos, por favor, ya sabéis. Nada aquí de generaciones de cristal. No, pues, primero tacos, nachos y ahora churros. ¿Algo quieres? Una chupadita. ¿Oh? Uy. Acabamos de ver guisar a Mariano. Mi querido Roger, ¿te gusta ver guisar a Mariano? Sí, entendí. Estás diciendo verga. Sí, entendí la luz. Hola, se raspón. ¿Cómo me estás bien, güey? Sí, güey. ¿Estás bien, hermano? Sí, güey. No, llévatelo. Pule de golpe. Llévatelo tú. ¿Por qué me dices miedoso? A ver. Me da miedo el gallo, es que si se pone el ojo, me pica el ojo. Ahí se lo tira. Estaba pensando, digo, se lo va a tirar. ¡Ay, no, ya, quítalo! ¡Me dio en el pie! ¿Por qué haces eso? El abuelo sin miedo a morir. ¡No me pones ese gran... El que tenga miedo a morir, que no nazca. Y la gente que le toma al bote a la verga. Está pedo, pero no pendejo. Aquí andamos bien a gusto. A ver. Arre. Que vea la gente que le toma al bote a la verga. A mí me pelan la verga todos. ¿El Mencho? No. Ese video sí era viejo. Ese video sí lo había visto. Era el que el Mencho era el que dijeron ahí. Era, bueno, uno de los duros de... No me acuerdo. No, me lo dijiste hace tiempo porque este video reaccioné. O sea, este que salió lo reaccioné hace como un par de años. O así, un año o un par de años. Y me lo explicaste en ese momento. Pero no me acuerdo muy bien quién era, pero sí que... O sea, por eso dice que no, que está borracho, pero no es tonto. No está loco. ¿Qué, mijo? ¿Te gustó la machaca? No, esta machaca está más buena que la riata. Deja que pruebes la riata, vas a aborrecer la machaca. La riata. No, cálmense. ¿Para qué no? ¿Para qué yo? Quiero llevarlos de Nexo por borracho. Entonces, neta, güey. Que ya, calma, que no. Que neta, que no. Chirpis. Chirpis, que no. Que chirpis. Neta, que no, güey. No, güey. No mames. No, güey. La cerveza no la tira, ¿eh? Mami, ¿me das permiso de ir a pisar con el vecino? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pistear? No, ¿para qué? Mira, yo mando en la casa y hago lo que yo quiera. O sea, que no voy a ir. Esa cara que puede dar. Me quedo. Siempre hay eso, chicos, en las casas. Siempre. Todo el mundo... Hombre, en los compañeros eso que yo tengo... No, si en mi casa... Pues yo mando fuera, pero cuando llego a mi casa no mando, lógicamente. A ver, yo opino que en la casa nadie manda, o sea, a veces manda la mujer, a veces manda el hombre. Eso de que mandes tú suena como un poco machista, y que mande la mujer suena como un poco, pues, que eres una mandarina, ¿no? Que eres un poco fresa, que eres un poco dejado, que, o sea, en el sentido de que te dejen mandar, ¿no? Entonces, siempre, lo único que digo es que siempre las mujeres cuando le dicen, no, en la casa... Mándala mi mujer o manda no sé quién. Y las mujeres que están delante siempre dicen, como tiene que ser, o sea, siempre tirándose como que la que manda son ellas. Y no, chicos, tenemos que mandar nosotros. No, mentira. Lo que estaba diciendo antes, tiene que ser un punto neutro. O sea, a veces no es que mande nadie, sino que hay que... En la relación tiene que darse, pues, no sé, a fluir un poco, a entenderse un poco. Y yo qué sé, o sea, si quiere salir el hombre, pues tiene que dejar ella que él salga y al revés, ¿no? O sea, viceversa también. Porque luego pasan este tipo de cosas que...
que no le deja y encima dice, aquí mando yo. Y luego mentira, y luego... Si fuera de verdad, no dijera nada, se fuera y que se enfade y que haga lo que quiera. Yo mando en la casa y hago lo que yo quiera. O sea, que no voy a ir. Mira, mira. O sea, me quedo. O sea, que, ah, vale, terminaba ahí. O sea, que no voy a ir ya. Porque ya le vio la cara que puso. Le hice una mamada y se emputó. ¿Una mamada en qué sentido? ¿Todavía estás trompudo, mi amor? ¿Estás enojado? ¿Todavía estás trompudo? ¿Trompudo? Friends, es que miren. Mi viejo primero... me invita a bañar. Baby, vente, vamos a bañarnos juntos. Ya bañándonos juntos me dice, baby, hazme una mamada. Que le aviento jabón en los ojos y que se emputa. ¿Cómo, cómo, cómo? Una mamada. Que le aviento jabón en los ojos y que se emputa. Ah, le aviento jabón en los ojos y que se emputa. No lo entendí. Claro, vale, vale. Ese es el doble sentido, pero al revés. Esta vez fue al revés el doble sentido. O sea, una mamada y la mamada es... la joda, ¿no? O sea, hazme una mamada. Pues toma, la mamada, jabón en los ojos. Papi, entiendo todo, papi. Yo soy mexicano 100%. ¿Tú, mi mamá? Yo. ¿Tú, ma? Oye, ma, que manda él. Ahí está, escucha, escucha. Yo cuando estás tú, ¿qué? ¿Veis? Siempre, siempre, siempre pasa esa. Pero el hombre como que lo deja de, lo, en la casa como que quiero estar tranquilo, me da igual, ¿no? Lo dejo pasar. Pero la mujer no, la mujer cuando no, la mujer no deja pasar eso. O sea, la mujer, que manda a mi marido, ¿qué dices? O sea, no, los hombres como somos más de que sí manda a ella. O sea, como que vale, lo que tú digas. ¿A cómo las pesadillas? A 10. ¿Y esa quemada? A 5. Quédame 4 más. Sí, sí, buscando el precio. Esto según fue por un agua. No, eso sí lo vi. ¡Con cubreboca! Esto sale del COVID. Esta. ¡Qué pende! ¡Qué pende! Este video lo vi en la época del COVID por ahí. Hugo. ¿Qué está? ¿Dónde coño estaba, tío? ¿Dónde estaba? Es, güey. No, yo soy malo, ¿verdad? No, te vete. ¡Holo! ¿Verdad qué te pasó, mijo? ¿Tuviste un puto o qué? ¡Hola! ¡Qué raja tiene ese hombre ahí, madre mía! Parecen abdominales. Por lo menos está sus días. ¡Hola, hijo de puta madre! Te abre la cajuela, culero. Cuando tu morrita te manda una foto de una prueba de embarazo positiva. Se fue para el otro lado y se perdió por un buen tiempo. Chao. Me fui. No. ¿Qué dices? ¿Qué broma es esa? A mí me hacen ese tipo de broma, o sea. No por. No sé, es que. Ya con mancharte los zapatos ya es pa liarte a puñetazo, porque madre mía. No, o sea, tú imagínate los zapatitos nuevos estrenar y que te tire el cabrón chocolate. Pa, como digo, pa liarte a puñetazos. La vida son puñetazos. Paquis. ¿Vas a tener un cumpleaños ahorita o qué? Se me está con un palo ahí. ¿Y este pastelito? Esa buena, esa la tengo que hacer. Esa la tengo que hacer. A ustedes también les está apuntada en mi lista de mamadas. Tienen que salir a recoger su huevito para desayunar. ¡No! ¡No! Ah, oh, ya valió madre mi desayuno. Y ya me aviento para atrás, güey. Es nomás. Lo va a poner. Sentar, lo va a poner así a. No, tú no me avientes. No. Un clásico. Va a hacer es sostenerme y ya yo me voy a. No, le voy a dar un clásico, ya veréis. No, es que yo te lo hago así. Va. No, échale ojo, le va a poner a chupar. Un ratico. Una, dos, tres. Está claro. Banda, pues mi novia me dijo que tenía que convivir más con sus amigos para llevarme a toda madre. Y pues neta nos la estamos pensando chingón. ¿Sí o no, pendejo? ¿Sí o no, pendejo? ¿Sí o no? ¿Qué pedo, puto? ¿De qué te sirve tener una troca así si no sabes manejarla? Vamos a darnos en la madre. Bájate. Uy. Cabrón, no mames. Es del año. Y no trae placas. Me vale verga que no. Mierda. Tenga un carro de lluvia. Para poco entender, pocas palabras bastan. Que eras tan buena para pelar el camarón.
espérate a la noche que te pele el tuyo. Ay, me estremecí. Estremecí. Los machos. Típico. Sí, los hombres ahí, pero las mujeres están subidas. Es que están subidas ahí, no sé, una mesa, no sé qué están, están subidas ahí, o sea que. Y eso, lo peor de esto es cuando. Eso es como un ratoncito, ¿no? Pero cuando te sale una cucaracha, que las cucarachas empiezan a volar, ahí corre todo el mundo, ¿eh? Cuando las cucarachas vuelan, chao. Son dos, dice. ¿Cómo? Espera, a ver si lo entiendo, Este video. Este video es XXX, yo creo. Ah, vale, vale, no, pensé que era otra cosa, no. Le creo que la acaricia el pezón, ¿no? Y así, pero es tontería, ¿no? Vale. Pensaba que estaba como que, bueno, con una mano. Copia la otra y la otra la tenía donde la chica. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Nada. Chicos, tengo la mente muy mal, lo siento. Normal, hijo. ¿Cómo duermes con la mano por fuera? Sí, es la pintura que queda pegada. ¿Qué es eso? Mira qué rico. La araña. Típico vídeo que asusta a la gente. El típico vídeo que asusta. Amigos, ustedes son pareja. Son primos. ¿No? Primos. Ustedes de los primos. Y primo, dice. Norteño. ¿Qué te dijo el vato, güey? ¿Qué dijiste? Me dijo el vato que le dieron unas pinches enfrijoladas de cabeza, güey, a la verga. ¿Y qué le dijiste? Le dije que para empezar no vendía comida y pues de cabeza no iba a poder. Y si sabes qué te dijo el vato, güey, si entiendes, pues a lo que yo le entiendo, ¿sabes lo que él te está diciendo? No. ¿Neta, güey? ¿Qué, güey? Él está diciendo que quiere que le enfrijoles la cabeza, a lo que yo entiendo en los albures, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Cómo te dijo el vato? Dame unas enfrijoladas de cabeza. Esto es lo que le dije que no era restaurante de pura verga. Por eso, güey, pero él te está diciendo, dame unas enfrijoladas de cabeza, güey. Quiere tener relaciones contigo. Gente loca que viene para acá, güey. ¿Qué le dijiste? ¿Va a armar o no? Van pensando, están analizando la jugada. El men está pensando, ¿qué? Eso me dijo el man, yo no entendí ni merga, se está diciendo. Bueno, chicos, hasta aquí humor viral número 5. La verdad es que bastante. Estos vídeos me gustan, me entretienen. Hay cosas que, como digo, las tengo que analizar, las tengo que pensar. Aunque hay muchas que las cojo, ya sabéis, las cojo al vuelo porque tiene mucho tiempo ya con vosotros, chicos. Muchas cosas mexicanas, pero hay otras que lógicamente no. O sea, cuestan entenderla por las palabras y tal. Pero bueno, cada vez que vaya viendo más con los años y con el tiempo, pues... Ya, chicos, no se me escapará ni una. Pero bueno, habéis visto, ¿no? Que las pillo. O sea, poned en comentarios porque yo creo que pocas cosas no entiendo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Como digo, de aquí hasta final de año y esperemos que el año que viene sigamos en pie, siga todo en orden. Y voy a intentar, pues, subir más contenido de seguido, chicos. Sin nada más que decir, me despido, chicos. Os quiero mucho. Bye, chao.